Propaganda antisemita nazi utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis buscaban el apoyo de su dictadura e ideas. Para esto trataron de controlar toda forma de comunicación por medio de censura y propaganda, controlando periodismo, libros, arte, música y cine. En 1934 la Constitución alemana garantizaba la libertad de expresión y prensa. No obstante, se abolieron estos derechos y se destruyó la democracia. A partir de 1934 estaba prohibido criticar al partido nazi. Hasta un chiste sobre el líder era considerado traición. Las personas no podían decir ni escribir lo que quisieran. Los nazis utilizaron diversas técnicas psicológicas, así como la propaganda negra y comparativa, para promover sus ideas, mismas que Hitler expuso en su obra Mi lucha. Autoritarismo y autoridad total del líder. Control en la vida cotidiana. Libertades solamente para ciudadanos. Racismo. Uso de la fuerza y espacio vital para la raza aria. Joseph Goebbels, además de ser el ministro de propaganda del Tercer Reich, fue una de las personalidades más influyentes e importantes del régimen nazi, ya que era maestro de la manipulación y orador brillante, antisemita convencido y fiel hacia Hitler. Tanto personal como políticamente, desarrolló los 11 principios de la propaganda nazi: simplificación y enemigo único, contagio, transposición, exageración y desfiguración, vulgarización, orquestación, renovación, verosimilitud, silenciación, transfusión y unanimidad. También Goebbels y su familia se presentaban como el ideal de la raza aria. El antisemitismo no es reciente, es la imagen del judío como asesino de Cristo. En muchos países cristianos fueron señalados como hijos del diablo y acusados de asesinar niños como parte de sus rituales religiosos. A partir del siglo XIX se originó la idea de que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente. En 1920, Hitler comparaba a los judíos con gérmenes, afirmaba que no se puede ser capaz de combatir una enfermedad sin destruir su origen. En su opinión, la influencia de los judíos no desaparecería si no se destruye su origen, es decir, el judío. Los nazis idealizaban a los arios como rubios de ojos azules, atléticos y altos. Las fotografías y películas de propaganda nazi mostraban personas que correspondían con este ideal. Sin embargo, muchas personas arias no eran así. Por ejemplo, el mismo líder no era alto ni rubio. Los nazis pensaban que tenían que proteger a los alemanes de otras razas y mantener la pureza racial, aprobando en 1935 las leyes de Núremberg. Estas fueron de carácter racista y antisemita, en las que se afirmaba que nadie que fuera judío y de otras razas podían tener los mismos derechos que un ario y mucho menos ser considerado alemán. En 1938, Goebbels fue el primero en sugerir una marca distintiva general para los judíos alemanes. Se empezó a imponer la insignia judía obligatoriamente a partir de 1941, el cual era una estrella de David. Gracias a esto, fue más fácil identificar y secuestrar víctimas para ser transportadas a los llamados campos de concentración para trabajos forzados, o a los campos de exterminio. Para evitar el pánico, los guardias de los campos les decían a las víctimas que iban a ducharse para sacar los piojos, les indicaban que entregaran sus objetos de valor y se desvistieran. Posteriormente eran llevados a las duchas y después de unos minutos las víctimas ya habían muerto intoxicados por monóxido de carbono. También existió el programa de eutanasia nazi, también llamado Acton T4, que consistió en el asesinato sistemático de personas discapacitadas. Les decían prácticamente lo mismo, solo que a estos se les iba a hacer un examen médico. Muchas víctimas fueron testigos del horror y lo convirtieron en arte. Por ejemplo, Jacob Lipschitz era profesor y en 1941 se tuvo que trasladar al gueto de Kaunas y se unió a un grupo de artistas que documentó la vida secreta del gueto. Durante la guerra, los artistas empezaron a mostrar los aspectos desastrosos en la guerra en lugar de la gloria de sus acontecimientos y protagonistas. Battle of Britain de Paul Nash representa una escena de combate aéreo entre cazas británicos y alemanes sobre el Canal de la Mancha. Por otro lado, Street of Paris de André Fougeron se centra en el impacto de la guerra y la ocupación de las fuerzas armadas sobre los civiles. Sus motivos para hacerlo eran múltiples, pero todos parecen haber estado vinculados a un instinto de supervivencia y autoconservación. El arte podría ser una distracción y una evasión de los horrores del presente. Además de crear artefactos visuales, existía la esperanza de crear algo que sobreviviera a la propia muerte y viviera para dar testimonio de la propia existencia cultural. Mientras, Nueva York estaba siendo el centro del mundo del arte por la ocupación de Francia y era bastante popular el expresionismo abstracto y artistas como Jackson Pollock y Mark Rothko
eran bastante populares. Además, se estrenaban películas de todo tipo, tanto en Estados Unidos como en el mundo. En la arquitectura y música pasaba casi lo mismo. La estética nazi enfatizó la raza aria y el heroísmo de la guerra. El arte estereotípicamente heroico era venerado, mientras que el experimental, personal o no representativo era rechazado. En música, los nazis promovieron obras de compositores alemanes como Bach, Beethoven, Bruckner y Wagner, y prohibieron fusiones de piezas de autores no arios. También difundieron canciones y marchas nacionalistas con el fin de alentar adoctrinamiento ideológico. Películas como Triunfo de la Voluntad y el joven hitlerista Quex justificaban el programa de eutanasia y judío sus y el judío eterno perpetuaban los estereotipos antisemitas. En el cine actual existen películas que pueden servir para comprender la historia de este conflicto, como por ejemplo La Gran Evasión, Vencedores o Vencidos, El Juicio de Nuremberg, El Pianista, Salvar al Soldado Ryan, La Vida es Bella, El Niño con el Pijama de Rayas y también Los Niños de Irene Sendler.